El IBEX 35 y Europa cierran con subidas moderadas y se muestran cautelosos a la espera del dato clave de la semana. Este movimiento se produce tras publicarse un informe de empleo que fue más débil de lo previsto y que alimenta ciertas esperanzas de cara al informe oficial de empleo de septiembre que se anuncia mañana en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que la lógica del mercado actualmente es que malas noticias son buenas noticias, los inversores esperan que el dato de empleo dé un respiro a los mercados con una lectura peor de lo esperada, ya que los últimos datos macroeconómicos han reforzado las posibilidades de que la Reserva Federal vuelva a endurecer su política económica, lo que a su vez ha provocado que las rentabilidades de los bonos se disparen. Otro elemento que ha contribuido a las alzas han sido las caídas que se han visto en el petróleo debido a diversos datos que hacen temer una debilidad de la demanda y después de que la OPE Plus ratificara los recortes hasta finales de año. En el plano empresarial, la protagonista del día ha sido el fabricante francés de trenes Alstom que se hunde tras recortar previsiones de flujo de caja libre para el año.